Hola, buen día a todos. Bienvenidos a los que se empiezan a sumar despacito en este noveno asesoramiento pedagógico en vivo. Les damos la bienvenida, les agradecemos por sumarse un jueves más a nuestros encuentros en vivo por el canal del Ministerio de Educación de la provincia. Muchas gracias en un ratito vamos a estar empezando pero bueno queríamos darles la bienvenida a los que ya empezaron a sumarse como siempre los invitamos a presentarse en el chat a decir de a que nos cuenten desde dónde se están conectando a qué escuela están representando en un ratito vamos a empezar pero les damos la bienvenida, les agradecemos por acompañarnos, por estar, por participar, por aportar. Les damos un ratito más para que se conecten. Ahí ya, ya empiezan a presentarse. Buen día, Julio. Julio. Julio desde Valle Azul, tenemos a Juan Carlos desde Bariloche, a Marcela. Vamos a esperar un ratito más, que algunos colegas se sumen. Hoy nuevamente tenemos una invitada especial. Vamos a estar hablando de algunos temas particulares, de algunas cuestiones para recuperar algunas ideas eh, y experiencias de todo lo que venimos viendo, charlando, analizando, para seguir reflexionando sobre nuestras prácticas buscando nuevas estrategias para afrontar los desafíos de enseñar en estos tiempos. Buen día Alicia. Alicia siempre nos acompaña. Hola Miriam, Carlos, Gabriela. Gracias Gaby por acompañarnos siempre, por estar ahí atenta. Bueno, si les parece, vamos empezando, así también le damos la bienvenida, perdón, la bienvenida a, nuestra, a nuestra invitada. Hoy nos visita, nos visita Carolina Mora. Ella pertenece a nuestro equipo de formación permanente, es psicóloga y con Caro eh, teníamos ganas de poder hablar y recuperar algunas de las tantas cosas que venimos hablando en, en los asesoramientos. Eh, Específicamente vinculada a, a, a los vínculos, sí, vinculada, lo repetí, perdón. Eh, con Caro queríamos poder retomar eh, algunos, algunos puntos, algunos aspectos eh, esenciales, relevantes, que tienen que ver con la importancia del vínculo pedagógico, sin este vínculo no podemos eh, abordar ni plantear ni sostener nuestra tarea docente. Y también nos parecía importante eh, conversar porque Caro viene también desarrollando, participando de un equipo de investigación que nos va a contar después un poquito más, vinculado también, o sea, contextualizado en esta en esta pandemia, en este momento de distanciamiento social. Eh, pero bueno, queremos traer las experiencias de todo lo que venimos conversando, charlando, compartiendo, eh, y poder pensarlo desde diferentes lugares, categorías, y también ir un poquito más allá y ver qué otras cosas podemos seguir reinventando, diseñando, abordando. Eh, así que te damos la bienvenida, Caro. Gracias. Te agradecemos por, por tu tiempo, por estar acá con nosotras eh, y te damos la palabra. Bueno, gracias Eliana, gracias Diana. Eh, bueno, gracias por la invitación, por sumar, me sumo a... a a esto que lo, lo venía virando de, eh, desde que empezaron siempre un poquito y bueno quizás focalicé más también en, las, en el último encuentro que con, fue con la SRN 139 encontrarme con las voces de, de los docentes y de, y de todo el equipo ¿no? de directores que es un poco lo que venimos haciendo cuando hacemos investigación es recuperar el saber de, de los docentes eh, y te, intentamos cruzarlo con con los marcos teóricos que leemos, con los autores que leemos, eh, y desde el equipo de investigación, en realidad es un, un equipo de investigación del CURSA de, que estudia las condiciones, en realidad el título es las condiciones actuales de la transmisión en la SRN. Eh, lo que sucedió es que nosotros venimos haciendo entrevistas con docentes y que este año fue atravesado por, por, la, por esta situación de de pandemia que llevó a que la tarea docente tenga que redefinirse. Y cuando escuchaba los últimos dos encuentros con docentes de la SRN, nos encontramos una vez más con lo mismo, ¿no? esas voces que tienen los saberes, que están haciendo. Y, y creo que todo el equipo detrás, eh, que nosotros, de eh, investigadores, psicólogos, profesionales, este mismo, esta misma propuesta, lo que hacemos es andamear y sostener la tarea de ellos. no Creo que los verdaderos... Eh, creadores acá, quienes están en terreno son los docentes. Y bueno, y un poco la presentación o la idea que charlaba con él y con Diana y Gaby también eh, era esto, de recuperar sus voces y tratar de situarlas, de, de, de recuperar lo que sí se está haciendo, que quizás eso también es algo que es una mirada particular de la investigación o quizás también de, de cada uno. O sea, a mí me gusta recuperar lo que sí o lo que no se está pudiendo es como que, que se sabe está nos desvela eh, pero sí también tenemos que pesquisar aquello que sí se está haciendo para seguir construyendo no o sea me parece que eh, el reconocimiento es necesario también vi este espacio como cuando escuchaba las voces de los docentes directores eh, aquellos que están en la cancha el tic eh, sosteniendo también Santiago eh, creo que eh, es todo un equipo que está haciendo y que es necesario que también visibilicemos lo que sí se pudo porque acá la cuestión está o la pregunta está en que si se pueden construir vínculos educativos en entornos virtuales eh, es una respuesta que no tenemos aún que se tiene que cuando salgamos quizás podamos pesquisar algunas respuestas a estos son hipótesis eh, yo sostengo la hipótesis de que hay vínculos que se pudieron construir y hay vínculos que se pudieron sostener de todos aquellos que pudieron llegar, no estar, porque partimos de condiciones distintas y eso es lo que voy a tratar de recuperar en la presentación las voces de ellos porque son las verdaderas, son creo que son las que tienen el saber y las cruzaremos con algunos autores que son los autores que, que cada uno va leyendo ya desde el, desde la psicología, el psicoanálisis y, y la educación, sí. Eh, presento pantalla, ¿les parece? Sí, dale, sí, porque justamente eh, en, en lo que vos decías, eh, la, la pregunta es esa, ¿no? Eh, de lo que vos estuviste viendo, escuchando en, en todos los asesoramientos, bueno, y cruzado también con tu investigación, ¿qué es lo que podés rescatar eh, o retomar de todo esto que, que, que venimos trabajando? Uh -huh. Bien, bueno, hay un concepto que, que de Corinfeld que es el de estar educador, que yo cuando escuchaba la SRN en los últimos dos, la SRN 139 con la que conversaban, eh, y creo que en las entrevistas también surge mucho cuando uno se encuentra con docentes, que es lo que como que se, se hizo presente este concepto de Corinfeld, de estar educador, que él plantea que él, no es ser docente, sino que... Hay que hablar de estar educador porque el ser docente eh, te conlleva siempre estar en movimiento, en creación y a inventar. Es el estado de alerta que debe guiar la tarea. Es ese estado que abre la pregunta acerca de lo que el otro necesita, lo que es necesario ofrecer en la búsqueda de estrategias que se veía en la 139, y creo que con el título que, Eli, ¿cómo era que se llamaba? Algo de la pregunta tenían, eh, o cerraron uno de los encuentros. La escuela que, que pregunta. La escuela que pregunta. La escuela que, pregunta. Escuela que se pregunta. Claro, sí. tal Y que venimos de épocas y tiempos en los que la escuela ha sido el lugar que ofrece respuestas, que también es como que tenemos que romper ese, ese, ese espacio que, de las respuestas, en, que tiene todas las respuestas, y creo que es necesario virar hacia eso, ¿no? que eh, la escuela está conformada por seres humanos y como seres humanos no tenemos todas las respuestas, y que es necesario que puedan tener ese lugar, la escuela y sus actores, de poder hacerse preguntas y de buscar, de ser investigadores en esto. Y creo que es lo que sucede. En el relato de, de muchos de estos docentes. Acá tomé el de Amagalí, que decía: eh, cuando empezaba, ella se preguntaba, dice: Me animo a pensar cómo puede ser la escuela en la virtualidad. ¿Es posible la escuela en la virtualidad? Y si es posible, entonces, ¿cómo? Ese paso que ella da después de que, ese, eh, cuando se pregunta esto de la plataforma sí, plataforma no, eh, y que se abren nuevas preguntas y que no se quedan con lo que está dado, que en realidad de eso se trata, o sea, no podemos quedarnos con esa escuela que estaba haciendo porque ya no la tenemos y que es necesario salir, ponerse en movimiento, en creación y, e inventar cosas nuevas. Cuando charlábamos nos preguntábamos también, yo me preguntaba, que lo charlamos con las chicas, o sea, ¿cómo es esta SRN? Y creo que lo del arte, o que esté atravesada por el arte, es algo que... Eh, que la hace ser también. Eh, los artistas tienen esta, esta cosa creativa que los, eh, que, que los, en realidad que los atraviesa, eh, que les permite moverse. Eh, de todos tenemos para aprender algo, ¿no? Y creo que de, de, el arte nos invita a la, a la invención. Eh, Freud decía que, acá tengo una cita, que dice, los artistas en general siempre se nos adelantan con sus ideas y percepciones. De allí que dirá Freud que tenemos que seguirlos, porque es a través de sus obras eh, se deslizan verdades. Yo creo que tienen una gran impronta y, y quise rescatar acá una de las citas, que es la que trae Emilia, eh, que, en donde demuestra o da cuenta de toda la búsqueda y, y todos los intentos diversos que tienen para llegar eh, en el uso de los distintos lenguajes. Eh, es, en este hacer y deshacer, ¿no? que creo que eso es algo propio y que tenemos que eh, incorporarlo. Ella decía que eh, arma su, su aula y después cuando la, se encuentra con, eh, con otras aulas o cuando la mira se not, nota que le faltaba algo y lo que empieza a sumar es calor, eh, color, con, con el color también el calor, otras palabras, otras invitaciones, ¿no? Eh, que creo que ahí se visibiliza también esto del estar educador, o sea, estar en movimiento. No puedo leer la cita porque tengo el. A ver, ah, para que la chico. Ahí está, perdón. Ella decía: los invitamos a leer un relato, una noticia, a analizar una imagen, una canción. Al mismo tiempo, tratamos que no se haga algo rutinario entrar a la plataforma. Utilizamos distintos recursos, como por ejemplo una presentación en Canva un audio o un foro o una imagen tratamos de que la plataforma siempre aparezca atractiva y si nos da resultado volvemos sobre la pregunta cómo seguimos cómo hacemos o sea la pregunta instalada y acá tenemos muchas estrategias en las que, que menciona en la búsqueda de construir un nuevo espacio que pueda ser habitado por los estudiantes en realidad en esta es una búsqueda y un deseo de encuentro con el otro no solo se piensa a ella y a sus contenidos como constitutivas del vínculo, sino que está pensando en el estudiante y en qué movimiento puedo hacer. A esto lo que vamos a tratar de ir mirando, bueno, qué estrategias para construir vínculos. Y en esto me atrevo a decir que qué lindo sería, un que quizás lo tienen, ¿no? O sea, pero no está mencionado acá en el relato, un foro donde los estudiantes puedan encontrarse, puedan conversar entre ellos, puedan poner música, además de encontrarse con contenidos. Pero lo que se perdió al compartir los espacios eh, en, la, en las escuelas, en la presencialidad, es ese espacio común en donde me encontraba con un otro, en el recreo, donde compartíamos canciones, donde charlábamos y nos preguntábamos cómo estábamos. Eh, está muy bueno que en las aulas se habiliten estos espacios también para los estudiantes, ese espacio de recreo, donde cada uno puede ir diciendo, buen día, ¿cómo estás? Escuché este tema, mira qué bueno que está a la par de... Los contenidos, que eh, es el fin último de estar juntos en la escuela hoy. ¿no? Eh, en esta eh, diversidad de estrategias que ella menciona, ¿no? el, imágenes, audios, canciones, Canva, fotos, audios, foros, se me ocurrió sumar el, las propuestas que figuran en el foro Haciendo Escuela Río Negro. Eh, de páginas web, infografías, líneas de tiempo, videos tutoriales, mapas conceptuales, videos animados. Son otras formas, eh, ingreso un segundo para ver si podemos verlo. Eh, son otras formas de llegar. En realidad es como que hay una gran diversidad de estrategias. En el portal educativo ustedes van a ir encontrando distintos recursos que se presentan. Esto están inspiraciones, están muy buenas son propuestas de, de docentes que han hecho en cursos, por ejemplo, entramos en líneas del tiempo, van a poder encontrar, por ejemplo, la evolución de la energía, eh, grandes construcciones, movimientos cinematográficos, cuentos tradicionales. ¿sí? Eh, cuando la leía a ella, eh, la escuchaba y mencionaba a Canva y todo esto, se me ocurrió eh, que, bueno, que en el portal se encuentran muchas propuestas que son inspiraciones, ¿no? Para seguir pensando, quizás haya estudiantes a los que una presentación en Canva le venga bárbaro, o una, un audio eh, le venga espectacular, y quizás otros un video animado, o animarnos a, a seguir creando y seguir buscando formas, y acá hay buenas propuestas como para poder incursionar. Creo que también tiene, se ata con, eh, con lo artístico, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones fuertes, fuertes que, que se encuentran en los relatos de todos los de, de estos docentes de la, de la SRN eh, es las, eh, el trabajo en equipo, ¿no? el estar juntos. Eh, Elis, vos si, necesi si querés decirme algo, levantame la mano y yo te y yo paro. ¿eh? Dale, dale. Para no ser aburrida también. <laughs> dale, dale. Eh, Bien, eh, entonces el soporte técnico es uno de los, en realidad es un dispositivo que menciona una psicoanalista que es eh, Susana Brignoni, que cuando yo los escuchaba lo, lo veía, o sea, veía que estaba ahí. Eh, que es un dispositivo de trabajo que se hace entre varios, entre docentes, que vendría a ser como el trabajo en equipo, nada más que dentro del psicoanálisis se, se ayorna con muchas otras eh, cosas que lo que suma el soporte técnico en realidad es en el sentido de soportar las situaciones, de, so, de lo difícil y de acompañar la carga, eh, soportar junto a otro. Y en el soportar es el poder ponerlo en palabras, eh, con esto no puedo o esto me está haciendo in se me está haciendo insoportable eh, o necesito que alguien venga en mi ayuda en esto, que es la única manera de transitar, sobre todo en situaciones de crisis. Lo que yo veía en los... Eh, al escucharlos, como Santiago, que él le men mencionaba como help desk, ¿no? El, la mesa de ayuda, era ese que se junta con este soporte, concepto de soporte técnico que en realidad viene del psicoanálisis, que, eh, que no tienen, eh, bueno, tienen sus puntos de encuentro, grandes puntos de encuentro, y en realidad quieren, significan eso, o sea, como que soporta técnicamente, y lo veía Santiago, y cómo se crea una red entre directores y docentes y preceptoras, que va haciendo que la tarea sea posible, y eso es lo que permite que la creación surja. Por ejemplo, Dani decía, tenemos profesores de la escuela, compañeros nuestros, que dicen, chicos, yo estoy en Pomona y puedo ayudar a tal alumno. Esa profesora es de tercero, de cuarto, no importa de qué año sea. Es una profesora de la institución. Eh, después, Betina, en esta misma línea, que, en la que yo visibilizaba este soporte técnico, decía, donde yo no puedo llegar, llega él. Tratamos de ponernos de acuerdo para apuntalar. Y en este donde yo no puedo llegar es reconocer que en los vínculos hay vínculos en los que voy a llegar muy bien y hay otros en los que no y necesito de un otro que me acompañe en esto. No con todos los estudiantes voy a llegar de maravillas, no en todos los momentos, porque el vínculo educativo se construye, se cae, como, así como sucede en la presencialidad. A veces nos ponemos en, desde el lugar de querer construir un vínculo y hablar de vínculos que son sostenidos eternamente. Cuando estábamos en la presencialidad no eran así, hoy tampoco. Por eso después de las vacaciones de invierno se hace tan difícil volver a construir ese vínculo, ¿no? volver a crearlo. Pero es una tarea que, que conlleva eh, un hacer constante. Emilia decía, se enfrentó el desafío de tener que pensar juntos para superar las dificultades como un desafío pensar juntos como un desafío es algo que no está siempre en las escuelas no, 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 no existe en, en todo momento no en las escuelas cuando en este mundo que estamos viviendo y también decía todo es posible gracias al trabajo en equipo cada uno puede transparentar lo que le pasa puede decir que no está cómodo que no puede que no sabe y del otro lado hay un compañero que te comprende que te sostiene que te acompaña Ahí está el soporte técnico. Eh, mediante todas estas cuestiones suceden, porque traté de ir identificando qué estrategia o en qué entorno pueden suceder mediante las reuniones sincrónicas, mediante encuentros por medio de WhatsApp eh, y también las comunicaciones asincrónicas, porque vamos a recuperar a la escritura, como acá mencionaban los cuadernillos o esos mensajes que van y que vienen también como posibilitadores de, de encuentros y, de, eh, y constructores de vínculos, aunque sean de manera asincrónica. ¿sí? Caro. Sí. Eh, yo quería echar una cosita. Es interesante que acá estamos hablando de vínculos. O sea, venías hablando de los vínculos entre los docentes y los estudiantes, pero también ahora entre los propios docentes, ¿no? ¿Cómo mm. estos vínculos pueden fortalecerse, afianzarse, eh, esto de, bueno, delegar, de trabajar juntos. Eh, creo sí. que es como también interesante analizar ahí lo que, lo que pasa, este poder ceder el espacio al otro, sí. Sí. A que también sea a cargo de mis alumnos, sí. en el sentido de que uno, uno acompaña un grupo y a veces es como, este es mi grupo. Sí. Eh, y que otro de otro año, de otro agrupamiento pueda sumar, eh, ahí es interesante. Sí, totalmente. Eh, bueno, pues yo sé que nos ibas a compartir algunas otras reflexiones sobre los desafíos en este sentido. Sí, es, es interesantísimo lo que decís, Diana, y lo dice la directora en un momento que después le tengo la cita. De cómo lo que se fue pensando para el estudiante les empezó a suceder a ellos, y sí es otro gran abanico. Eh, ¿Qué sucede con, con mis alumnos? O sea, ¿cómo me corro? Porque históricamente el docente se posicionó como, como viene del concepto de maestro, ¿no? como que este, de lo maternal también, ¿no? de, de esos lugares que, que hay que deconstruir y empezar a hablar de, de otro lugar del docente, del profesor y de la profesora. Eh, que también se puso como muy en cuestión tam, eh, cuando, cuando aparece la SRN con estas aulas compartidas, ¿no? cuando entran dos a una aula, qué sucede con la autoridad pedagógica. Creo que hasta eso mismo, el riesgo hoy en la virtualidad es que cada uno quede solo, porque estamos aislados. Entonces, lo que es maravilloso que una escuela pueda generar desde la gestión, porque en realidad esto... Parte desde una mirada y desde la gestión, ¿no? que se genere este trabajo en red y no eh, de manera aislada, porque y además podemos sumarle todo lo que significa para un docente trabajar solo, o sea, es insostenible, es insoportable. Por esto, esto del soporte técnico, ¿no? que la única manera de soportarlos es estando con otros, el que está solo o oh, puede ocuparse de él y no puede ocuparse de los estudiantes, porque también sucede eso, eh, no se puede. Y nuestro foco tiene que estar puesto en los estudiantes. Y si me quedo solo, no voy a poder. Y tengo que mirarme a mí. Y el estudiante queda solo. Es avanzo. Eh, bueno, en esto del, del vínculo educativo del que venimos hablando. Eh, lo propio del vínculo es lograr la singularidad del vínculo educativo, ¿no? O sea, él, no él me vinculo con una masa de estudiantes, con un grupo de 30, me puedo vincular con él porque el grupo de tal curso de segundo es diferente seguramente al de tercero porque tiene su particularidad, pero además tengo que ir encontrando lo particular de cada, de cada estudiante, eh, tengo que ir historizándolos, tengo que ir encontrándome con quién es. Que me pareció muy bueno esto cuando Betina decía, con respecto a los estudiantes, me hizo una planilla en la que fui anotando absolutamente todo, para no confundirme. Fui anotando la realidad de cada estudiante, de cada familia. Fíjense cómo, cuando uno no tiene en la virtualidad el poder encontrarme con la imagen del otro y que cuando yo lo miro en la presencialidad, a ah, fulano de tal lo miro a ella lo miro encuentro quién es su familia quiénes son sus padres cuál es la historia cómo le van las materias qué le gusta qué no le gusta eh, lo que Betina tuvo que hacer fue como a ciegas y se fue construyendo eso muero por ver esa planilla fue construyendo esa imagen de cada estudiante con cada dato que me ofrecía con las pausas que tienen responder con los tiempos que usa con los momentos en los que sí logra comunicarse con los silencios, eso que yo leía en la presencialidad, es necesario que empiece a leerlo ahora a la, la distancia. Y lo tengo que anotar, tengo que construirme ese, ese, ese estudiante que Betina lo logra hacer en una planilla. Y ahí se va haciendo una idea. Ojalá que puedan encontrarse el año próximo y que puedan eh, encontrar, ponerle a esa planilla en una cara, en una persona, un sujeto. Eh, con presencia física. Selmanovich eh, dice que tenemos que eh, hacer signo de presencia, dar una señal que indique que aquí estoy y advertir que presento algo para alguien que está del otro lado de la pantalla. Eh, esto es salir a buscarlos, ¿no? Que. Que creo que se ve mucho en la en realidad en todos se ve, pero quizás en Betina, que es preceptora, es como que se ve como eh, ella dice que está detrás de los contenidos, es como que trata de ver qué se entregó, qué no se entregó, pero siempre está ese signo de presencia, ese aquí estoy, aunque a veces no suceda, aunque a veces no se encuentra con el otro, sí ella lanza ese signo de presencia y ese aquí estoy. Y eso deja huella en el otro cuando lo recibe, aunque después no se presente. Eh, si sabe el estudiante de que hay alguien del otro lado que me está llamando, aunque yo no vaya, ¿no? porque las condiciones no me lo permiten y todo, pero si hay alguien que me está esperando, eso impacta en la subjetividad de cada estudiante, lo est está impactando en la subjetividad de cada estudiante, sobre todo de todos aquellos que estudian en todos, eh, y que se va a ver en aquellos que vuelva a ver el año próximo, ¿no? se va a ser visible. Caro. Sí. Me, me, me gusta este concepto que, que traes de hacer signo de, de presencia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante eh, el vínculo para, para la enseñanza? ¿Por qué es tan esencial? Porque si no viene del de el contenido que yo tengo para proponer no viene sustentado en, en un, eh, con un otro, ¿sí? al que yo conozco, que me está ofreciendo eh, una calidez, que lo sitúa en mi historia, eh, no, deja el, no tiene el mismo sentido. Eh, es como que la escuela no tendría sentido si no fuesen por los vínculos, porque si no, eh, leería solo libros y solo haría los cuadernillos que me gustaría mencionar también lo especial de que hagan un cuadernillo para la escuela, ¿no? Eh, solo leería internet y ya está, y ya pasa. Eh, en esto del vínculo educativo, eh, tenemos una mirada de un adulto que me ubica en un lugar, que cree que yo esto, que esto a mí me va, a, lo voy a necesitar a futuro, que me va a hacer bien, que tiene el deseo de enseñarme y todo eso hace a que se construya. Eh, a que el vínculo, en realidad que el contenido fluya o vaya o viaje eh, sostenido en, una, en, en un vínculo en donde hay afecto, donde hay eh, eh, un... Yo no, no encuentro la palabra como para... pero lo, lo veo como un puente, es como que hace de puente, eh, lo sostiene, lo, lo lleva de una manera distinta. Eh, el tema de los cuadernillos, que también ha sido como un gran debate y que cuando escucho que la escuela hace los cuadernillos, eh, no entrega unas hojas escritas, entrega, eh, con esa entrega se va todo un grupo de, de, de docentes que estuvieron pensando para ellos, y en eso, eh, eso hace que el contenido del cuadernillo llegue de otra manera. No es el cuadernillo que, que también tiene su validez, ¿no? Pero que en esto yo digo que bueno sería que, que se puedan escribir los cuadernillos, o que los cuadernillos se construya un poco de vínculo. Se pudieran viajar, ¿no? que el docente pueda escribir ese cuadernillo cuando le corrige al estudiante y que el estudiante pueda escribir y que las letras escritas se encuentren, eso empezaría a ser algo de lo singular, o sea, empezaría a haber algo singular en el vínculo. Eh, en esto, esta escuela, cuando escribe los cuadernillos, eh, está el docente, está el deseo docente, está el deseo de que el estudiante se encuentre, eh, que aprenda. Que es, es, lo que yo veo es como una gran desesperación, que lo he dicho. Por, yo, cuando entrevisto a veces o cuando me encuentro con esta, es la desesperación por llegar. Y acaba va por, por un cuadernillo escrito, pero es escrito por docentes. Y toda esa historia que lo sostiene hace que exista un vínculo singular también. Y si los cuadernillos pueden viajar, sería buenísimo. Como las cartas que hablábamos cuando eh, preparábamos estos. Antes se construían vínculos con cartas que viajaban. Eh, bueno, y ese signo de presencia del que habla Selmanovic, yo creo que también, porque desesperamos cuando no nosotros tenemos en los Zoom o cuando no hay Zoom, eh, también mediante la escritura se puede hacer, o sea, mediante un, un WhatsApp que yo envío, eh, ahí hago signo de presencia. Eh, mediante un trabajo que me envían por foto y lo escribo y le mando una foto del trabajo o lo que sea, ahí en esa palabra escrita viaja algo que tiene que ver con, con, con el sujeto que hace que el vínculo pueda también hacerse presente. Eh, bueno, avanzo. En esto de de la singularidad del vínculo educativo, yo encuentro mucho de lo, unos conceptos de, de Braislowski que tuvieron mucho y que la verdad que son fabulosos que él habla de el, el, el docente como arquitecto y el docente como anfitrión. porque no debemos olvidar que estamos para enseñar en la escuela, ¿no? O sea que más allá de todo esto no todo esto sostiene un contenido que va un contenido. Hablamos de, de, de la terceridad del vínculo educativo, el triángulo tenemos al sujeto de la educación. A la gente de la educación y median los contenidos. ¿sí? Los contenidos tienen que estar. Aunque yo en el vínculo, como por ejemplo dice Betina, es preceptora y, y se conecta para poder traerlos y que puedo llegar a hacer en el foro un espacio donde compartan música, todos estamos juntos y ese vínculo existe porque hay algo para enseñar y ese algo tiene que aparecer. Hay entrevistas en las que he hecho de, de la investigación que, que me gustó mucho, que cuando le preguntaba a una docente, ¿por qué? Eh, ¿Por qué algunos se quedaron y otros no? ¿Qué hizo que se queden los que se quedaron? Y ella me responde, dice, porque los estudiantes se dieron cuenta que, es, que íbamos a darle algo, que íbamos a trabajar los contenidos que teníamos planteado, o que al menos lo íbamos a intentar, pero que no estábamos acá por nada, sino que estábamos porque íbamos a ofrecerle una planificación, una clase, la clase está planificada, la clase está pensada. La, la docente me decía que cada 15 días tiene Zoom con los estudiantes. Les presento la clase al iniciar el Zoom. Todo lo que van a hacer se los presenta. Y ahí está el docente como arquitecto. ¿no? Eh, Braislowski dice: Lo leo brevemente. Necesitamos ser arquitectos para planificar, para trazar mapas posibles, cartografías inteligentes. Necesitamos ser anfitriones para no ser indiferentes, para no ser insensibles. El arquitecto construye posibilidades, el anfitrión mira con atención el devenir y está siempre dispuesto a deconstruir, a pensar en sentidos contrarios o alternativos. Somos arquitectos porque nos importa usar las herramientas adecuadas y sabemos que no todo da lo mismo. Somos anfitriones porque nos importan las relaciones y porque queremos prevenirnos de que las herramientas puedan terminar usándonos a nosotros. En el arquitecto está en la planificación, el pensar que una clase en la virtualidad no es la misma que la presencialidad, que no podemos seguir mandando los mismos ejercicios. Hay docentes que dicen que eh, para cuando se manda un ejercicio uno tiene que ir relatando lo que quizás diría en el aula, ¿sí? ir sosteniéndolo de una manera distinta. Y en el anfitrión está esta búsqueda esta calidez, esta hospitalidad, estas, eh, hay, eh, hay una cita que después tomo de, la, de la doce, una docente de la 139 que dice, les pongo GIF, o cuando eh, la otra docente se pregunta, este, esta aula es, es aburrida, le voy a poner color. Bueno, ahí está el docente como anfitrión. Eh, avanzo. Acá están las, ar, somos arquitectos cuando. Eh, cuando miramos los contenidos y planificamos, Betina decía: los primeros días fueron como vacaciones para los chicos, pero teníamos que tratar que vuelvan a trabajar en actividades. O sea, el objetivo es este tercer elemento constitutivo del vínculo educativo, que son los contenidos, los contenidos culturales, este legado que tengo que entregarle a todos aquellos que se están iniciando en el mundo. Emilia decía, cada estudiante cuenta con su cuadernillo impreso. Es otra forma de llegar, de tratar de estar con ellos, más cerca. La plataforma nos favoreció un montón porque nos dio la oportunidad de dejarles audios a los estudiantes, presentarles explicaciones donde les explicamos un texto o les leemos la consigna. Del cuadernillo hablamos y de la plataforma lo que ofrece, que a mí me parece fabuloso, es un espacio común. Se perdió el espacio de la escuela. Eh, las plataformas hoy lo que más se acerca a poder recuperar algo de, en lo espacial es la plataforma que nuclee, que los junte, es ese, eh, ese espacio que, en donde yo puedo entrar y encontrarme con cuestiones que tienen que ver con la escuela, con contenidos, con mensajes de la docente y con mis estudiantes. Están todas juntas ahí, con audios, con videos. Eso es eh, invaluable, me parece que es una herramienta, es de las estrategias que... que que hoy más se acercan a lo que podría llegar a ser la presencialidad o la escuela. Y Flavia decía, en esto que, que, que Diana comentaba también, de que los docentes tuvieron que, o sea, que se replica como un espejo lo que sucede con los estudiantes, que lo que sucede con, con lo que fue sucediendo con los docentes. Flavia, la directora decía, nos, que me pareció clarísimo también como gestión, ¿no? Partir con dos metas claras. Nos propusimos dos metas para este, estos tiempos excepcionales. La primera, era fortalecer y sostener los vínculos con nuestros chicos y con sus familias. Y la segunda es repensar las prácticas para que los saberes no dejen de circular. Y nos dimos cuenta también de que es necesario fortalecer los vínculos entre nosotros y que los saberes circulen entre nosotros. Es fabulosa la frase esa. Es eh, primero cómo se ve la gestión que impulsa, ¿no? las metas claras. O sea, como director, se tienen que plantear... Las metas mínimas posibles, lo que podemos, pero tiene que haber claridad en eso. Eh, y como mencionas las dos cosas, ¿no? el vínculo, que sin vínculo no hay posibilidad de aprendizaje, y que no tenemos que perder los saberes, no se tienen que perder los contenidos. Y que los contenidos son los que hacen que los chicos estén, porque si no se van, eh, porque hay un autor que dice: si no los estafamos, si no les ofrecemos contenidos, los estamos estafando. Eh, y replica esto para los docentes, que es lo que se ve claramente cuando hablan todos, ¿no? eh, cuando habla cada uno, el, los vínculos entre ellos y cómo los saberes empezaron a circular entre ellos, que hay una docente que, que mira eh, los encuentros estos y que los pasa y que sugieren y que van mostrándose. Otra vez el soporte técnico se ve. Eh, y bueno, y también hay una, eh, mencionan lo de la vulnerabilidad de los adolescentes en este tiempo, que sería también otro gran tema, ¿no? Eh, pero sí hay, una, hay perspectivas eh, desde, desde el psicoanálisis, desde la psicología también, desde que los contenidos y la oferta de contenidos a los chicos los salva, la escuela los salva, son una posibilidad. Eh, voy a leer unas frases de un curso que tiene un poco que ver con esto, o sea, ¿por qué ofrecer contenidos? El ingreso por la vía de la ficción, por la vía del juego y el arte irá conformando un tejido simbólico privilegiado. Las historias que atrapan, la música, la fotografía, la crea las creaciones a través de aplicaciones como TikTok, la creación de memes, historietas, son buenos ejemplos que los certifican. La posibilidad de producir recursos simbólicos, gestos, palabras escritas, habilitará el control de los impulsos, dando lugar a nuevos juegos, nuevas formas, nuevas hipótesis. Son muchas las experiencias que, experiencias que vienen de la mano del arte y la literatura que dan cuenta de que es posible generar este viraje del pasaje al acto a la simbolización. La idea no es profundizar en esto, pero sí que a los adolescentes los salva encontrarse con producciones que tengan que ver con la cultura, esas invitaciones. Eh, bueno, y en esto, anfitriones, cuando uno planifica desde la gestión, planifica quizás las, eh, las metas, ¿no? eh, desde lo, como docente la planificación de una clase, y se es anfitrión cuando se mira al, al otro eh, en, en pos de, de generar un vínculo educativo. ¿no? Por ejemplo, Magali decía eh, que acá también, también esto se ve hacer signo de presencia de Selmanovich, Decía, primero empecé con los padres mediante videos, audios, imagen, esta soy, ir creando una imagen para el otro que está del otro lado y no me conoce. También menciona cómo se saca la foto y cómo la manda. En esa foto que manda, en ese envío de esa imagen, viaja ella con el deseo, con, eh, con el tiempo de pensar al otro. Flavia decía... Esto lo charlamos ya de los cuadernillos. Decidimos hacer cuadernillos, decidimos hacerlos personalizados, que sean de nuestra escuela, cuadernillos personalizados y atractivos, con imágenes, con color, con cosas para recortar. En realidad se corporiza la tarea docente con esto del corporar, tocarlo, poder eh, intervenirlo. Ahí entra el sujeto. Alicia decía como anfitrión, ¿no? en los últimos foros... Donde desarrolla una explicación me animé a sumar gif de saludos como algo ilusivo al lenguaje gestual, algo que para todos los docentes es primordial, es esencial en nuestra tarea. Que no son detalles, sumar un gif, sumar una carita, no es la manera que encuentra de encontrar la, la manera que encuentra para hacer presente su, la gestualidad en esos espacios. Y Emilia decía cada docente creó su aula con su portada, con sus etiquetas, con su organización en base a acuerdos comunes. Si ustedes entran a cada aula tienen la impronta de cada profesor y ahí volvemos a la singularidad, ¿no? No es eh, tengo que encontrar la singularidad del estudiante y también ofrecer mi singularidad. ¿Quién soy yo? No es lo mismo. Va a haber aulas que sean quizás más eh, coloridas y otras que no sean tan coloridas, pero con las palabras que ofrecen eh, son anfitriones eh, o con los videos que ofrecen o con los audios se valora también mucho que los audios sean eh, de la voz de los, de los docentes que los audios no sean audios que correspondan a otras personas sino que sea la misma voz del docente que llega eh, a los estudiantes Car eh, sí, perdón, Diana. Ahora estas dos palabras están como muy muy vinculadas a anfitriones y arquitectos, porque digo, uno es arquitecto como de un hogar, de un espacio, y uno también es anfitrión como de ese espacio. ¿no? Mm. Eh, es, creo que esa última frase lo su sume a los dos, ¿no? como que uno crea el espacio como arquitecto, pero también le da su impronta, ¿no? Mm. Esto de que nosotras a veces hablamos de dar la bienvenida, de que el espacio sea atractivo, acogedor tiene que ver con eso de, de anfitrión palabras que no estaban en nuestra jerga docente y que ahora con la plataforma con los zoom el meet y qué sé yo eh, empiezan a, a aparecer y se vuelven un poco sinónimos docentes o, o tareas del docente no el ser arquitecto y, y anfitriones eh, es interesante cómo este este autor pudo tomar esas palabras no y, y hacer estas conceptualizaciones me parece muy interesante. Eh, me pregunto con qué nos vas a sorprender ahora para el final. Ah, ya <laughs> eh, queda... Eh... Ay, pará, que me estoy yendo para atrás. Eh, en el tiempo y el espacio, en realidad con esto de, 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 Enlazado con esto que decís, ¿no? O sea, el arquitecto y el anfitrión nos hablan de un espacio, o sea, hay un espacio delimitado. Y eh, Betina decía que, no, perdón, Magalí, cuando empezaba a conversar, de lo difícil de este espacio, ¿no? de, de qué difícil que es eh, definir un nuevo espacio y un nuevo tiempo en, en escolar. Eh, ella decía, el desafío está en volver a recuperar el espacio simbólico de la escuela. Eh, yo creo que la, con estas idas y vueltas se va generando un espacio nuevo, pero la plataforma definitivamente ofrece un... Eh, un espacio virtual pero real en donde se alojan todas la, todo esto que hace que pueda llegar a ser un espacio eh, otra de las, de las estrategias que estaban por implementar que me parecen eh, también como distintas diferentes son las videollamadas grupales que mencionaba Betina porque los chicos necesitan verse las caritas verse las caras estar juntos eh, es otra estrategia que, que está muy bueno para para implementar, para tenerlos en cuentas, al menos una vez por una vez por mes o lo que sea, pero sí que se encuentren eh, que se encuentren en un espacio en la virtualidad, en videollamadas grupales, por ejemplo, en este caso que, que están muy buenas de, esta, de, de estas formas, estas estrategias que estamos mencionando, en realidad lo que llevan es a humanizar los entornos digitales que menciona Magio, que tanto ha desarrollado con respecto a esto. Eh, también Blosky lo vuelve a tomar, o sea, cómo humanizar estos entornos. Y Bárcenas en una de sus conferencias, en realidad él compara el espacio de la escuela como un oasis, tomando Romili, que dice que Romili decía, una hora de clases es como un oasis en la trama de los días, es una hora reservada al conocimiento, a la verdad y a la inteligencia. Yo creo que, que ese es el gran desafío, ¿no? Encontrar... En, o eh, crear un espacio que funcione como un oasis o un tiempo que sea como un oasis, que hoy no se encuentra nucleado, porque me llega el trabajo práctico, me llega el audio, me lleva. El, creo que vuelvo una vez más a que la plataforma puede llegar a ofrecer ese, ese tiempo en el que yo ingreso, me desconecto de la afuera, leo, leo que dicen mis compañeros, escucho a mis docentes y que pueda acercarse a ser como ese oasis del caos que se está viviendo en el afuera, ¿no? ese tiempo, esa pausa, pongo en pausa el afuera e ingreso en un tiempo de plataforma. Eh, entonces, el, para poder humanizar, es hacer de las plataformas lugares de encuentro, espacios de diálogo, de la escritura puentes de comunicación, que cuando va mi palabra y esa búsqueda va y deja un sello en el otro, que los cuadernillos vayan y vengan, sería fabuloso, al menos para poder escribirle algo. De todas maneras, un, un cuadernillo escrito, como en este caso, por la misma escuela, ya hay un puente. Y de los audios y los, los videos, medios para que llegue la voz. Y con ello, como decíamos, leer los tonos, los silencios, la fluidez, la tensión, leer los cuerpos, los espacios. La voz y la letra escrita eh, y la imagen son los soportes que hoy guían nuestra tarea. Eh, y para cerrar, ahora sí. Chaboy leo una pequeña frase de Selma que recupera la escritura que a mí me parece como que es un tiempo que eh, tenemos que reposicionar a la escritura que, que el, cuando mandamos palabras escritas hay algo que deja un sello no solamente tenemos que estar comunicándonos vía zoom y nuestros estudiantes no tienen cómo comunicarse aunque haya distancia física los cuerpos continúan presentes en los efectos que produce la palabra escrita y en las resonancias que provoca en quien lee y escribe. Registramos esa presencia en la angustia, el alivio o la irritación que se muestra, a veces explícitamente y otras a través del tono o el tipo de letra, o la demora o en la urgencia con que se produce una respuesta, entre otros indicios. Eso es lo que dice Selmanovich. En base a esto, Bettina decía. Hay chicos que no hemos logrado que trabajen en plataforma por todas estas dificultades, pero como decía Dani, trabajan en cuadernillo y trato de comunicarme por videos WhatsApp que ellos puedan verme y que yo también los pueda ver. Eso dice decía Betina. Creo que en esto también que me quedó como eh, con ganas de nombrar es que en las plataformas los nombres, con su nombre que los mencionen, por eso es que provoca le, ¿qué provoca en ellos. Esa palabra escrita cuando dice, Hola Ana, ¿por qué no me pasás esto que vos sabías tanto? ¿Por qué no? O sea, nombrarlos. Eso provoca un efecto en ese momento, aunque no estemos juntos, aunque sea en tiempo asincrónico. Bueno, y para cerrar con el arte, haciendo honor a la escuela, esta, eh, con artistas, eh, una vez más voy al portal, que los invito a que lo recorran. Es interesantísimo todas las propuestas que hay allí. Eh, uno de sus espacios en Más Río Negro. Ahí van a encontrar distintas producciones eh, artísticas. En realidad yo elegí el de para mostrarles, para que compartamos. El sonido sale, Diana, si yo lo pongo, sale el sonido sin problema. Sí, debería. Bien, probemos. Ve, eh, la pantalla de tu... ¿Estás en el navegador? Sí. Ah, tengo que cambiar ahí. Sí, me parece que sí. Bien, ahí voy. A ver. Screen acá. Ah, no, esta. Ahí va. Ahí va. Sí, bien. A ver si se escucha. Esperemos. ¿Ahí se escucha? No. No. Eh, no sé si te... No, la... Sí, pruebas. ¿Eh? ¿Se escucha? ¿Se puede subir un poquito el volumen? Ahí está el máximo. Yo no escucho, no sé si ustedes escuchan. No. No. Bueno. Me parece que... No. Bueno, van a, eh, los invito a que. Los invitamos. Sí, van a Era Para ponerle suspenso y decirles que vayan al portal. Tal cual. Eh, bueno, sí, qué lástima. Eh, es muy lindo. Bueno, entren a, a mirarlo. Para cerrar con el arte, también es lindo para compartir con los estudiantes. Dejo de compartir, ¿sí? Ya estaría terminada. Buenísimo. Bueno, Caro, la verdad, eh, nos encantó. Ya nos encantó cuando habíamos empezado a charlar y nos empezaste a, a poner todo esto, todo lo que veníamos trabajando y haciendo, ponerlo desde las conceptualizaciones, desde autores, incluso desde otras miradas. Eh, pensar sobre nuestro trabajo, sobre lo que hacemos, es también una forma de, de darle valor. El conceptualizar también nos permite seguir pen, eh, pensando, delineando caminos, eh, porque a veces, si miramos nuestra práctica y, bueno, como que quedan nuestras ideas o impresiones, pero el pensarlo desde desde los conceptos, desde la teoría, desde otras miradas, también nos permite ¿no? ampliar nuestro, nuestra tarea, profundizarla, reflexionar desde otros lugares. Y bueno, me quedo con esto de, de, los, de los vínculos, ¿no? que lo, en la presencialidad, como decías vos, lo teníamos cre, o creíamos tenerlo como bastante eh, sabido. Yo creo que esta situación, al corrernos también de, del espacio físico, nos lleva a, a repensarnos en los vínculos y en recuperar en que eh, los vínculos son constitutivos de las relaciones humanas, independientemente de que nos veamos y nos toquemos o nos miremos a través de una pantalla o de una producción. Eh, los vínculos tienen que ver con las prácticas culturales. Eh, y, y por eso también la centralidad y la importancia de reconocer esa singularidad. A veces en el vínculo vemos un, un todo, no, volver a recuperar esto de lo singular, de lo particular, y, y que en definitiva eh, lo que nos entrame, nos enrede, nos conecte, nos atrape, sea el vínculo sea el, el, el interpelar al otro, el buscarlo, el salir en la búsqueda, no desesperar tampoco a veces con, eh, con que la respuesta se tarde, ¿no? Eso también es una respuesta, eh, algo para, para mirar, analizar, esperar y, y, que, y que sea eso lo que nos no nos vincule y nos enrede en el buen sentido de la palabra y no justamente las, eh, las redes, los medios, la tecnología, lo que tenemos, lo que no tenemos. Eh, yo recupero también junto lo que vos estuviste, lo que nos viniste a traer un poco más de, de luz o de o de, o de herramientas para seguir pensando y repensando. Eh, y también recupero eh, las experiencias y esto de volver a salir al encuentro del otro eh, me parece uno de los actos más, más valiosos e incluso amorosos en estos tiempos de, de distanciamiento y en los vínculos siempre hay afecto siempre hay un, un deseo entonces eh, volver, volver sobre esa, eh, esa importancia recuperar y valorar incluso la propia tarea aún de, de este deseo de encontrarme con el otro y salir a buscarlo aún cuando el otro eh, no he tenido todavía la respuesta que yo esperaba pero también creo que esta mirada es como una vez más lo que queremos, estamos tratando de hacer a través también de este espacio es poner en valor la tarea docente la tarea institucional las estrategias las planificaciones, eh, el seguir sumando entornos, espacios eh, de encuentro para volver a, a recuperar la, la relación eh, y el afecto hacia el otro. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Nos llevamos a ustedes, más, llevamos a ustedes. De autores, ideas, me parece que. <laughs> Sí, aparte de la palabra, me quedé pensando en esto último de la palabra escrita. ¿no? En la plataforma, quizás uno eh, tiene mu mucha predominancia la palabra escrita y en este establecer vínculos está bueno buscar otras formas de expresión. Eh, esto de que, no sé si la vez pasada se llegó a ver, pero que Dani mostraba bueno, distintas portadas de matemática que hacían los estudiantes y entonces hacían dibujos. ¿no? Vinculado con el arte, eh, muchas muchos etiquetas coloridas, muchas cosas que, que trataban de convocar a los estudiantes, Tiene, tenía que ver también con eso, no solo con la palabra, sino con, uh -huh. con otras formas de expresión. Había audios, ¿no? en sociales trataban de trabajar con audios eh, para, para esto, darle cuerpo. Así que. Es súper interesante cómo se mezclan todas estas mm. voces y, y estas voces que vos ponías de los docentes para, para denotar que, que surge de ellos, no, no es algo que inve es inventado, surge de ellos y, y lo podemos ver en esas citas. Mil y, gracias. No, eh, gracias. Que, que surge de ellos que están haciendo investigación, creo que también es, o sea que, eh, están haciendo investigación los docentes y que quienes están por fuera estamos tomando y enlazando lo que ellos están haciendo e intentando con eh, los desarrollos teóricos y pensando, pero quienes están haciendo, quienes están ahí, que creo que, que es necesario valorar, escucharlos, por eso me pareció fabuloso también ese, estos últimos dos encuentros con gente de escuelas, eh, que llegue la voz, que puedan ser escuchados, hasta me parece... Eh, como terapéutico para ellos, o sea, recuperar sus voces. Muy bueno. Gracias. Muy bueno el trabajo que están haciendo. Gracias. Teníamos Gracias. en el chat que te mandaba mensajes. Sí, ahí hay... me parece que tenés Algunos fans también por ahí. Qué lindo verte. ¿Ah, sí? <laughs> Ay, me muero. Así que, es que bueno. si querés, antes que el chat desaparezca, mirá también. Que desaparece ahora cuando cortes. El... Y sí, está un cachito y desaparece. Ah, eh, bueno. eh, también muchos agradeciendo o recuperando. Sí, ahí Julio dice, qué hermosa manera de resumir y dar un orden a tantas... Mm. Que como destellos a veces vemos en la práctica diaria y que dejamos pasar, pero mm. Carolina nos las ha puesto de relieve. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Destellos, hermoso. Mm. Sí, también ahí teníamos, bueno, Alicia, que decía, me encantó el concepto de soporte técnico, cómo lo abordó Carolina y la importancia de aventurarse a buscar nuevas estrategias para vincularnos y revincularnos. Te agradecen. Qué lindo. Así que eh, también recibí, nos seguimos revinculando con la palabra mm. escrita. Tal cual, ¿cómo llega? Y ahí está el indicio, o sea, cuando decía, qué lindo, eh, Julio, Ese, eso que genera en uno cuando escucha, o sea, que a mí me hace, me pone piel de gallina, ¿no? O sea, es, qué lindo, eh, eso es que hay un efecto, o sea, hay, hay algo que se puede construir por medio de una palabra escrita sin conocerlo, ¿no? O sea, que creo que es lo que tenemos que recuperar. Tal cual, tal cual. Y así como cuando estamos en la presencialidad, eh, bueno, y la psicología nos ha enseñado mucho esto sobre mm. la mirada y la mirada del otro. Eh, bueno, acá lo estamos haciendo de otra manera, ¿no? En mm. estos tiempos, a través de, de la palabra, eh, también es esto: el, el mm. interpelar al otro, el reconocerlo y, mm. y volver a convocarlo. Así que. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Y mmm, no sé si al, querías querés cerrar con algo, Caro. No, o... yo ya me despido. Eh, gracias, gracias a ustedes, es un placer y nos estamos viendo. Besos. Gracias, Caro. Gracias, gracias. Caro. Y a todos, eh, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Por... Pero acordate, acordate, Diana, que nos seguimos vinculando también con la palabra y mañana tenemos chat. Aprovechamos el tema y seguimos haciendo el enlace. <laughs> Mañana en la plataforma, en la sección de asesoramiento, eh, ahí encuentran la solapa con el chat. Mañana, viernes 9 de octubre, de 9 a 10 y media, tenemos un, un espacio de intercambio, de consultas, de dudas, de asesoramiento, de acompañamiento. Así que están todos invitados. Exacto. Exacto. Nos encontramos en ese, en ese espacio. Eh, así que anótense las dudas, las consultas, las preguntas y, y, y nos vemos ahí. Y gracias por acompañarnos hoy. y gracias por estar estos jueves con nosotras. Por escucharnos, por alentarnos también a seguir. Y desde acá les mandamos un saludo enorme. Gracias por, también por seguir ustedes trabajando cada día en este contexto que, que nos es a veces incierto. Y <laughs> eh, como decía Magali, a veces nos da desgano. Pero bueno. Acá estamos entre nosotros para seguir alentándonos, dándonos fuerza y, y también apoyándonos y dándonos este soporte técnico, pero este soporte que también es, es emocional y es eh, afectivo. Nos vemos esta mañana y hasta el jueves que viene a quienes se, se sumen.